Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida una vez más al programa de capacitación en herramientas de la economía social y solidaria para el desarrollo local. En esta ocasión vamos a estar trabajando un tema que tal vez les resulte un poco extraño, un poco diferente en comparación con lo que venimos trabajando en las últimas clases. En las últimas clases veníamos enfocándonos en distintos sectores productivos, en herramientas financieras para la promoción de la economía social y solidaria a nivel local. Y en esta ocasión vamos a trabajar un tema que nos parece central, que es el rol de los clubes en el desarrollo local y su vinculación virtuosa con las mutuales. Vamos a estar viendo dos experiencias concretas. Dos experiencias del interior de nuestro país que lo que nos muestran es algo que tal vez no es tan sencillo de comprender desde las grandes urbes, pero desde los pequeños pueblos y ciudades de la Argentina Federal es bastante evidente. En esos pueblos de 20.000 habitantes, 25.000, 30.000 habitantes, los clubes cumplen un rol central y no solo desde el punto de vista social, sino que también a través de los clubes se articulan una serie de actividades económicas que contribuyen al desarrollo local. Por eso nos parece importantísimo trabajar la herramienta de los clubes como uno de los principales mecanismos para propiciar la integración social, desarrollar a personas en una cultura sana y saludable, pero también desarrollar nuestras comunidades en un sentido económico, pero en un sentido económico sustancial. Para eso, contamos con la presencia de Jorge Bragulat, que es director del Centro de Estudios de Economía Social de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, contador público por la Universidad Nacional de La Pampa y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. Jorge coordina y dicta cursos en el posgrado en Economía Social y Dirección de Entidades sin fines de lucro de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y en los últimos años viene especializándose en la temática de los clubes y las cooperativas de cuidado. Es un lujo contar con la presencia de Jorge para introducir este tema que es bastante novedoso en el INAES, pero que para nosotros, para esta gestión, constituye uno de los pilares centrales, o por lo menos eso está en nuestro horizonte. Como siempre hacemos, tratamos de que la propuesta conceptual que va a presentar Jorge esté acompañada de experiencias concretas a partir de las cuales podamos inspirarnos para ver cómo es que podemos trabajar con los clubes para promover a la economía social y solidaria a nivel local. Y para eso entonces vamos a contar con dos experiencias del centro de nuestro país, una de Santa Fe, otra de Córdoba. Para el caso de Santa Fe va a estar Ricardo Simaro, gerente administrativo y financiero del Club San Jorge, en la provincia de Santa Fe. Y para el caso de la provincia de Córdoba, Emir Crivelli, secretario del Grupo Almafuerte en la ciudad de Las Varillas, también nos va a estar relatando su experiencia. En ambos casos estamos hablando de clubes que tienen una vinculación con el mutualismo, aunque no exactamente idéntica en estos dos casos, y creo que esas diferencias las vamos a poder explorar a lo largo de sus exposiciones. Así que agradecerle a Emir, Ricardo y Jorge la presencia en este programa de capacitación y estoy seguro de que vamos a compartir 2 horas muy valiosas que van a sembrar un antecedente importante en la vinculación entre el INAES, la economía social y solidaria, y los clubes. Bueno, muchas gracias por la invitación al INAES para poder participar de este ciclo de charlas muy interesantes. Un gusto compartir con Sebastián y con Emir y con Ricardo las experiencias que ellos van a poder enunciar seguidamente. Y quisiera hacer un recuerdo a Mario Cafiero con este tema que vamos a desarrollar, en el sentido de que él ha incorporado a la política pública del INAES la problemática de los clubes y el desarrollo de estas entidades dentro del espacio de la economía social, que es el tema que nos ocupa en esta jornada. Así que, bueno, muchas gracias a todos por participar y por escucharme.
Y después de las disertaciones, con todo gusto, me someto a las preguntas que los que están participando quieran enunciar. Bueno, yo voy a desarrollar los motivos por los cuales me parece muy importante que los clubes formen parte de la economía social y que de alguna manera no es como un enunciado teórico, sino como un trabajo práctico, que permanentemente la sociedad y sobre todo las entidades tradicionales miren a los clubes como entidades hermanas de la economía social. Para nosotros, dentro del espacio de la economía social de la Universidad de 3 de Febrero, donde estamos desarrollando una diplomatura de economía social y clubes, entendemos que las entidades de la economía social en Argentina las constituyen aquellas estructuras jurídicas que tienen la característica fundamental de que no tienen finalidades de lucro. ¿Qué significa para nosotros que no tengan finalidades de lucro? El lucro es la apropiación del excedente de la explotación económica de una empresa o de una entidad que va a parar a los inversores, a los que ponen el capital y por lo tanto se llevan la ganancia definitiva. Es decir, el lucro es el excedente de la empresa, donde el capital se lo apropia en función de la organización estructural que existe en el sistema. En cambio, en las organizaciones sin fines de lucro, que no quiere decir que no tengan excedentes, sino quiere decir que deben buscar el excedente para poder seguir creciendo, ese excedente no es repartido al que aporta el capital. En el caso de los clubes no es repartido a nadie porque está prohibido repartir el superávit de los clubes por ley, tiene que capitalizarse obligatoriamente. Y si se reparten, como en el caso de las cooperativas, debe hacerse en proporción al esfuerzo realizado para hacer posible ese excedente y no en función del aporte de capital que hizo el socio a la cooperativa. Esa es la diferencia fundamental en la parte de por qué el lucro y por qué el no finalidad de lucro. En definitiva, el no lucro es porque el capital no se apropia del excedente. No tienen finalidades de lucro y tienen una gestión de tipo democrática. Esto quiere decir que la persona, el socio, es el que emite el voto independientemente de la antigüedad, del capital que haya aportado, porque estamos en presencia de entidades de personas, asociamos personas. En cambio, en las estructuras lucrativas, lo que se asocian son capitales. Legalmente, legítimamente, armamos una sociedad anónima y asociamos capitales. Y si yo tengo el 51% del capital, tengo el 51% de los votos como para resolver las cosas. Es decir, la mayoría de capital tiene mayoría de las decisiones. Estamos en una estructura capitalista. Estamos asociando capitales. En cambio, en el caso de los clubes y cooperativas y mutuales, asociamos personas. En la medida que asociamos personas y que cada una tenga un voto, necesitamos el acompañamiento y la capacitación permanente de estas personas, porque el nivel de decisiones de estas entidades va a estar a la altura de la comprensión y de la capacitación de la gente. Es decir, en una estructura capitalista donde alguien tiene el 70% de las acciones, necesitaría la sociedad una persona muy capacitada para resolver esas cosas. En el caso de las estructuras de personas, las decisiones van a estar a la altura promedio del nivel educativo y de capacitación de la gente. Por lo tanto, no hace falta líderes excesivamente capaces que después se encuentren con una base de sustentación donde no le entienden nada, sino que de alguna manera en la asamblea es necesario que la gente tenga una capacitación adecuada para elegir a sus dirigentes de acuerdo al nivel de entendimiento que tengan la asamblea y por lo tanto elegir las mejores oportunidades de las personas. Con esto la sociedad va creciendo de una manera equitativa en el reparto del poder y también equitativa en el reparto de los ingresos, porque en una cooperativa y en una mutual el reparto de los ingresos se hace en función a los esfuerzos. Ese concepto, de alguna manera, de que no tienen finalidad de lucro y que tienen una gestión democrática, atraviesa a todas las entidades de la economía social, entre las cuales se encuentran los clubes.
Los clubes tienen una función social, deportiva y cultural, pero función social al fin. Pero para cumplir esa función social necesitan inevitablemente ser eficientes en la gestión económica, porque cuanto mayor eficiencia tengan, los mismos recursos brindarán mejores servicios. Dicho desde otro lado, en la medida que se despilfarren recursos, la cuota social del club debería subirse más alta para obtener los mismos servicios que si fuesen gestionados de manera eficiente. Por lo tanto, el tema de la gestión eficiente en las cooperativas, en las mutuales y en los clubes también los atraviesan. Así es que para nosotros y para la Argentina y para la población debiéramos introducir elementos profundos, culturales, para tratar de incentivar la unión en el sentido no de fusión, sino la unión de entendimientos entre las cooperativas, entre las mutuales, entre las asociaciones civiles en general, entre los clubes, y dentro de las asociaciones civiles, las cooperadoras, en la ciudad de Buenos Aires, de donde hablo, hay, digo esto porque el día, el 15 de octubre, ese es el día de las cooperadoras escolares. Y bueno, hay un repaso de qué función cumplen estas asociaciones. Hay 800 asociaciones cooperadoras en la ciudad de Buenos Aires vinculadas con las escuelas. Hay una masa económica que, si bien no muy significativa, es importante. Hay una masa social importante de padres de familia interesados y hay una voluntad social muy numerosa alrededor de las 800 entidades en la ciudad de Buenos Aires. Las asociaciones civiles sin fines de lucro. Un ejemplo importante para el interior, ya que estaba hablando de capital, nos vamos al interior, dentro de las asociaciones civiles son las bibliotecas populares, asociaciones civiles creadas por Sarmiento, que suman más de 2.500 en todo el país. También forman parte de las entidades de la economía social, donde tienen una función cultural, pero también tienen que resolver al interior su cuestión económica. Y los clubes, que es el tema central de nuestra disertación, que se dice que en la Argentina hay entre 15.000 a 20.000 clubes, no se sabe porque no hay un inventario de ellos, pero vamos a suponer, y por lo tanto entre los clubes, entre las cooperadoras, entre las asociaciones civiles, hay muchísimas más entidades que si sumamos todas las mutuales y cooperativas juntas. Y por lo tanto la participación en el PBI de las cooperativas y de las mutuales, pero si le sumamos los clubes, las cooperadoras y todas las asociaciones civiles, tendría una participación en el PBI mucho más importante que si analizamos solamente el PBI alrededor de las cooperativas y de las mutuales, siendo que en el caso de los clubes, tienen una riqueza, no solamente de edificios, sino de movilización económica muy importante, como también una cantidad de gente dependiente desde el punto de vista laboral de los clubes. Es decir, que los clubes tienen un funcionamiento similar a cualquier entidad mutual y a cualquier cooperativa. Tienen objetivos complementarios con las cooperativas y con las mutuales. Son escuelas de democracia también, en el sentido del debate interno para la elección de las autoridades y para las asambleas, y por lo tanto implica una formación ciudadana interesante, en la medida que esa formación ciudadana también es aplicable a la formación ciudadana de un lugar político, porque se está ejerciendo el voto en las cooperativas, en las mutuales, en los clubes, de manera similar a lo que puede hacerse en el voto ciudadano, fundamentalmente en los votos de ciudadanos en los espacios municipales, ¿no? Donde la cooperativa es importante, hay muchos socios, los clubes hay muchos socios y los habitantes participan en un lado o en otro, pero de alguna manera ejercen su voluntad personal. Y sobre todo en estas entidades hay una conciencia de pertinencia. En las cooperativas se da mucho, en las mutuales se da mucho, pero donde más se da es en los clubes, es evidentemente. Pertenecer a un club de alguna manera es una identificación social importante y de alguna forma
se mezcla ciertas cosas de la razón con ciertas cuestiones de la pasión que no ocurre en otras entidades que no sean los clubes. Y por lo tanto, el asociado a un club está muy dispuesto a hacer un aporte, y lo podemos evaluar económicamente, hacia un trabajo voluntario, podemos decir de autoexplotación, que no estaría dispuesto a hacerlo en otros espacios donde de alguna manera no implique el trabajo hacia una institución donde él la ha visto crecer, donde participó con su familia, participó con sus hijos, participó con sus padres, etcétera, etcétera. Seguramente quienes después hablarán ya vinculado con el tema de los clubes en concreto y no como yo de los clubes en abstracto, darán cuenta de todo eso en base a sus vivencias personales. Ese trabajo voluntario, inclusive, en términos de contabilidad o de contabilidad pública, es un trabajo donde no se contabiliza, no aparece en ningún lado. Cuando debiera aparecer en una especie de contabilidad social o de balance social, ¿cuánto es el valor del trabajo que el club debería pagar para determinadas actividades que lo están haciendo los socios? Implicaría, desde el punto de vista contable, que salga un dinero ficticio y que debiera entrar un dinero ficticio como para compensar ese trabajo que se va a capitalizar en una obra concreta. Una obra concreta puede ser la venta de las entradas o un servicio concreto o el arreglo de algo de la cancha de fútbol, del césped, de lo que fuere. Es decir, que hay una parte de valor agregado que no se contabiliza porque no aparece en términos monetarios, pero que debiera contabilizarse en temas de un balance social para ver todos los aportes que están haciendo los socios a su entidad. Y estas entidades, al igual que las cooperativas y las mutuales, necesitan ser eficientes. Y cuando digo necesitan ser eficientes, es evidente que está ligado directamente a la concreción de los objetivos que quiere cumplir. No se pueden cumplir los objetivos sociales, económicos, culturales, plenos en general, si previamente no se cumplen los objetivos económicos. ¿En qué sentido lo digo? Que todo es necesario, no monetizarlo, sino economizarlo, en el sentido de que se necesitan recursos o se necesitan trabajo, o se necesita dinero como para alcanzar determinados objetivos. Y por lo tanto, toda la gestión de un club se asimila a la gestión de una cooperativa o de una mutual. Pero aparte de todo esto, de generar eficiencia en la gestión, porque la ineficiencia implica automáticamente el aumento de la cuota social para el mantenimiento de los mismos servicios, son generadores de ocupación. Si sumamos la cantidad de servicios que tienen los clubes y que de alguna manera están cubiertos por la cuota social o están cubiertos por una cuota adicional para la utilización de determinadas instalaciones como la cancha de tenis, como digamos, son pequeñas unidades de negocios que en muchos clubes no es que tengan un resultado económico aparte como si fueran secciones independientes, sino que tienden a ser una compensación entre todos los servicios de tal manera que se brinde la mayor cantidad de oportunidades a sus socios de la práctica deportiva, donde el resultado final tiene que cerrar, pero probablemente algunos ingresos adicionales sean superavitarios en contra de otros deportes que son deficitarios. Bueno, no podemos hablar otra cosa que en los clubes grandes clubes de fútbol de la ciudad de Buenos Aires, donde el club que tiene otras actividades probablemente sea el fútbol el compensador de las otras actividades. Nosotros, desde un lugar teórico, como siempre se ha dicho en estos espacios, no estamos en favor de los clubes de fútbol, sino estamos en favor de los clubes con fútbol. Es decir, clubes que de alguna manera integren a toda la sociedad, independientemente de los deportes, de las habilidades de la gente, de los gustos, de las preferencias. Y son generadores, como decía, de ocupación. Una ocupación directa en función de los servicios, una ocupación indirecta a través
de determinadas actividades colaterales que tienen que elegir para consumir. El club contrata con servicios, el club contrata y compra insumos, y por lo tanto en esa decisión se transforman automáticamente en dinamizadores de la economía. Si sumamos en cualquier ciudad de la Argentina lo que mueven económicamente los clubes, más las mutuales, más las asociaciones civiles, más las cooperadoras, y de alguna forma, de manera ideal, la haríamos en base a la conciencia asociativa de la gente, integrarlas no en una unidad económica común, sino en actividades independientes comunes que trancen y que tengan preferencias unas a las otras, se produciría un círculo virtuoso de compra-venta e intercambio de insumos de riqueza y que por lo tanto esas entidades crecerían no en detrimento de nadie, sino en favor de todos. Y esto me parece muy importante tenerlo en cuenta, porque de alguna manera, si pensamos en algunos espacios que un club que tiene que contratar seguros elige una cooperativa de seguros o una mutual, que tiene que hacer una construcción y elige una cooperativa de trabajo para modificar determinadas estructuras, si tiene un bar o tiene un restaurante, da preferencia a equidades distributivas y promueve la adjudicación en una cooperativa de trabajo, evidentemente está en un planeamiento estratégico de qué es lo que utiliza y cómo gasta su dinero, teniendo en cuenta que el derrame no capitalista del dinero produce un efecto evolutivo, una equidad distributiva, porque no es lo mismo dar trabajo a una cooperativa que es contratar a un empresario que a su vez va a pagar o mal pagar determinados salarios que inclusive pueden estar en negro. Sin hacer una crítica destructiva, porque digamos, no estamos diciendo, bueno, todos los empresarios son así, sino que la bonanza de una cooperativa respecto de la misma empresa en paralelo que sea privada, la distribución del ingreso de una con respecto al otro es evidente, porque el empresario, como dije al principio, se queda con el lucro. En cambio, en una cooperativa se reparten todos los ingresos y por lo tanto el concepto de lucro no tiene sentido, porque se va a premiar al trabajo o se va a premiar el servicio. Entonces, uno ve a los clubes en ese sentido muy preocupados en general por el tema de la competencia en sí. Y que es muy importante la competencia porque es el objetivo. Desde el punto de vista social, debiera ser que las competencias sean como se hacen en los clubes, con una reglamentación, con un árbitro, con un dispositivo donde, por decir algo exagerado, en la competencia del boxeo, digamos, no vamos a poner a alguien que pesa 60 kilos con otro que pesa 110, digamos, donde. En las empresas lucrativas ocurre eso, donde la gran empresa avasalla a la pequeña. En el deporte no ocurre eso porque las reglas del juego fijan equivalencia. Después vendrán las habilidades. Y los clubes se organizan en federaciones por ramas deportivas. Y nosotros estamos, de alguna manera, predicando para que previamente a eso o con eso, los clubes se integren en un espacio como institución, como clubes. ¿Para qué? No para armarse las condiciones para poder competir mejor cada uno de manera independiente del otro. Porque si se ponen de acuerdo para comprar las camisetas, para comprar la indumentaria, para comprar el equipamiento de fútbol, de básquet y todo, a una empresa cooperativa, van a tener, vamos a tener producción local, producción argentina, dinamismos económico, divisas que no se van a ir a a royalties para pagar marcas exclusivamente, y de alguna manera estamos favoreciendo un círculo virtuoso del dinero que están generando en el club, producto de que el club es demandante de determinados servicios, en el caso de la indumentaria. En una población de 100, 150 mil habitantes, donde puede haber 10 o 15 clubes, ¿por qué no comprar todos la indumentaria? O las medias o las zapatillas,
en determinados lugares, que de alguna manera eso no implica que estén compitiendo, sino que implican la inteligencia de aunar esfuerzos en el espacio del consumo como para obtener mejores beneficios, mayor rendimiento, mejores excedentes para poder después invertirlo. Y eso, de alguna manera, trasladarlo a todo el tipo de actividades. Yo creo que está claro, entonces, que en las ciudades pequeñas y medianas en Argentina es mucho más fácil el trabajo de este tipo que en las grandes ciudades. No por casualidad se producen determinados entendimientos, pero debían ser como planeamientos estratégicos, en el sentido de juntarse los clubes con las asociaciones, con las cooperadoras, con las mutuales, con las cooperativas, y ver qué es lo que se puede hacer en conjunto. No qué es lo que se puede mendigar en conjunto, sino qué es lo que se puede hacer en conjunto. El plan estratégico del INAES, de la conformación de las mesas de la economía social, es un punto de referencia importante para provocar y promover este tipo de acuerdos. Yo creo que desde un lugar, digamos, introductorio a la temática de los clubes y la economía social, me parece que he llegado hasta aquí y espero que haya sido de manera clara, por lo menos, ¿no? No digo que se comparta, sino que digo que se entienda. Después, si se comparte, mejor los que estamos trabajando en el tema de la economía social. Pero lo fundamental es que se entiende. Y si no se comparte, bueno, estaríamos a disposición para las preguntas que deseen hacer, que con todo gusto trataré de responder. Así que muchas gracias y estoy a la espera entonces del debate. Soy Emir Criveri, integrante de la Asociación Mutual del Club Almafuerte de Las Varillas. Hago aclaración por el nombre de nuestra institución, porque originalmente compartíamos el nombre. Originalmente se llamaba Asociación Mutual del Club Deportivo y Biblioteca Popular Infantil Almafuerte. Eso había acarreado una serie de inconvenientes, el hecho de compartir el nombre. De allí que hace aproximadamente unos 10 años hemos cambiado el nombre de la mutual para pasar a ser Asociación Mutual del Club Almafuerte de Las Varillas. Esta asociación mutual fue inaugurada en el año 1991, estamos próximos a cumplir los 30 años de vida, gracias a la inquietud de dirigentes y socios que supieron interpretar la necesidad que tenían los mismos de contar con un servicio que les permitiera ahorrar y a su vez beneficiar a otros en el otorgamiento de préstamos, viendo de esta forma el beneficio que era para ellos, con el objetivo de beneficiar al Club Almafuerte en la creación de nuevas disciplinas deportivas, lógicamente, y en el mantenimiento y acrecentando las instalaciones edilicias, redundando ello en un ámbito agradable para que la familia tuviera su lugar de esparcimiento y para la práctica deportiva. Desde la fecha de inauguración de la Mutual Almafuerte, fue muy bien aceptada por el socio y por la población en general. Tanto es así que en el año 1995 se inaugura la primer filial en la localidad cercana de Pozo del Molle, en donde se desembarca en esta localidad conjuntamente con el Club Argentino, con el cual se firmó un convenio de reciprocidad para que los socios de la mutual de la filial Pozo del Molle pudieran hacer uso de las instalaciones del Club Argentino de Pozo del Molle. O sea, que el mismo beneficio que tenía el socio de Las Varillas lo tuviera el de Pozo del Molle. En el año 2007 se inaugura la segunda filial en la localidad de La Playosa. También
habiéndose suscrito un convenio de reciprocidad con el Mendoza Sportivo Club, para lo cual dicha entidad nos brindó la secretaría del club para que instaláramos la mutual. Desde sus inicios tuvo una muy buena recepción por parte de los socios y del público en general. El objetivo de la mutual de abrir filiales fue mayores beneficios y que se pudiera vislumbrar en la zona lo que era tener una mutual que esté ligada a un club. No solamente visualizamos ese horizonte, sino que a su vez nosotros aquí en la ciudad de Las Varillas veíamos un problema que la gente, para poder acceder a su vivienda, necesitaba un lote. ¿Qué ocurre? Los lotes estaban en manos privadas, razón por la cual nosotros lanzamos un primer loteo que se llamó Loteo Almafuerte 1 o primero, que constaba de 40 lotes. Teniendo un éxito extraordinario, habiéndose percatado de la necesidad que tenía el socio y la población en general de poder adquirir un lote para la construcción de su anhelada casa propia, ya que en la municipalidad de Las Varillas se cuenta con un sistema de ahorro para la construcción de viviendas, denominado SIBAVI, que quiere decir Sistema de Vivienda, en donde cualquier persona habitante de Las Varillas se inscribe y tienen un plazo de 180 meses para ir pagando la cuota para su vivienda. ¿Qué pasaba? Mucha gente no podía acceder o bien pagaba la cuota del SIBAVI y no podía acceder al terreno. Nosotros vimos allí una necesidad del socio, en donde pusimos a la venta con plazos de hasta 36 meses para el pago de esos lotes. No solamente ese inconveniente, sino que vimos también otro servicio que nosotros podíamos estar brindando y que era necesario en el club Almafuerte, que era la pileta climatizada. En el año 2011 hemos construido una pileta climatizada de dimensiones semiolímpicas, en donde nosotros vimos que había socios que estaban practicando la disciplina de natación, pero lo hacían solamente en la temporada estival. Cuando llegaba el invierno, esa actividad deportiva quedaba en la nada hasta el próximo verano. De allí viene que nosotros construimos esta pileta climatizada con dos objetivos. Primero, el deportivo, para brindarle al socio que continúe su disciplina que había elegido. Pero a su vez, también nosotros vimos la necesidad de que cumpliera o cubriera la parte terapéutica de esto, que es muy importante, ya que a cierta edad hay gente, o hay personas, mejor dicho, que no pueden desarrollar una disciplina por el impacto en sus rodillas, lo que sea. Entonces, sabemos que en el agua el cuerpo impacta un 50% menos en lo que es articulaciones. Pero, a su vez, también en la parte terapéutica que hago referencia, era cuando alguien tenía que hacer una rehabilitación, ya sea por un accidente o por una intervención quirúrgica. Ese tipo de rehabilitación tenían que realizarla en ciudades cercanas a Las Varillas, distante 100 kilómetros. Razón por la cual nosotros vimos allí la necesidad del socio
de la Mutual y del Club Almafuerte para brindárselo en una forma continua, que no se discontinuara en el tiempo porque venía el invierno o el verano, en fin, o lo que sea. Nos dio múltiples satisfacciones de esta pileta climatizada. Bien, en el año 2011, perdón, en el año 2012, con el proceso de expansión que nosotros habíamos delineado, inauguramos una tercera filial en la localidad de Sacanta. También allí fuimos con el Sportivo Club Sacanta, con quien firmamos un convenio de reciprocidad. Se da el mismo caso de la filial La Playosa, en donde el club nos brinda la secretaría para que instalemos la mutual. Todo ello redunda en beneficio para los clubes con los cuales nosotros firmamos el convenio de reciprocidad para la práctica deportiva. En beneficio porque nosotros a los clubes en donde estamos instalados les estamos dando un porcentaje de la ganancia que arroja la filial para su desenvolvimiento. A su vez, al inicio de la temporada de lo que es el deporte de la competencia, desde la Mutual nosotros le proporcionamos todo lo que es la indumentaria deportiva. Ahora bien, en Sacanta nosotros hemos llegado a un acuerdo con el club y le hemos adelantado alquileres por un tiempo determinado a fin de construir una mutual, digamos, la sede de la mutual, que se construye en propiedad o en terreno del club. O sea, que la mutual anticipó ese dinero para un edificio de dimensiones generosas a fin de que eso a posteriori quede en propiedad, o mejor dicho, ya sería propiedad del club. Si todo sigue como hasta ahora, para fines de este año 2020 estaríamos inaugurando este edificio. Luego del éxito obtenido con el loteo Almafuerte 1 y atendiendo que las necesidades que había, porque con ese primer loteo, si bien llegamos a 40 socios o a 40 personas, no alcanzó. Entonces nos dedicamos a ver cómo podíamos brindarle mayores y mejores beneficios de la Mutual y a los socios del Club Almafuerte, que a su vez también esto se hizo extensivo a los socios de las filiales donde nosotros estamos presentes, para lo cual desarrollamos el loteo Almafuerte 2 con 89 lotes, el que se encuentra totalmente vendido y próximo a escriturarse. Se hizo luego el Almafuerte 3, que se consta de 79 lotes, solamente cuenta con agua potable, que no lo hemos desarrollado. Pero salió una muy buena oportunidad en donde hemos comprado 15 hectáreas contiguas a la ciudad de Las Varillas, en donde allí desarrollamos un gran proyecto que es el denominado Almafuerte 4, que consta de 322 lotes. Este loteo lo hemos puesto en valor, ya que lo hemos dotado de cordón cuneta, el mejorado de las calles, infraestructura eléctrica, alumbrado público, y recientemente, hace una semana, hemos firmado con una empresa para el tendido de la obra de gas. Quiero hacer una aclaración
que para poder desarrollar este loteo de dimensiones considerables, hemos recibido un subsidio por parte del INAES para lo que era el alumbrado público y la infraestructura eléctrica. Eso nos ayudó muchísimo para terminar la primera parte del loteo, o sea, la mitad de esos 322 lotes. Todo esto lo hemos puesto en valor para que el socio quiera un lote en este Almafuerte 4, tenga todos los servicios y damos hasta 36 meses de plazo para la compra de estos lotes y no tengan que realizar ninguna otra tipo de inversión. Ya está todo hecho, excepto a posteriori y en el día de mañana que tenga pavimento. La Mutual cuenta con un total de 7.400 socios y tiene 40 empleados. El club tiene aproximadamente 1.500 socios y con un plantel aproximado de entre 8 y 10 empleados que va variando según la época del año, va usando las actividades. En todas las filiales, en Casa Central, se entregan becas de estudio. En estos momentos, nosotros tenemos un total de 22 alumnos becados entre Las Varillas, Pozo del Molle, La Playosa y Sacaba. Además, se entregan becas en nuestro instituto privado fuerte, o sea, el IPA, que actualmente asciende a 18 alumnos. Además, contamos con una tarjeta de crédito denominada Mutual Almafuerte, que está en un convenio con el sistema Cabal, teniendo aproximadamente emitido 2.300 a 2.400 plásticos y se encuentran consumiendo 1.300 de estos plásticos. Este servicio tiene muy buena acogida entre el socio y el público en general, ya que continuamente se receptan solicitudes de socios a fin de solicitar la misma, que se encuentra operativa en todos nuestros puestos, pudiendo ser utilizada en todo el ámbito de la República Argentina y países limítrofes. Después de tantos años, y hago hincapié en esto, se reflotó la biblioteca, que era orgullo en la localidad y zona, siendo en su momento la primer biblioteca infantil del país. La misma se dotó con los tradicionales libros en papel que se fueron adquiriendo, donaciones recibidas y con la tecnología acorde a esta época. En otro orden de cosas, se adoptó una fuerte política en educación. En el año 2016 se inauguró el Jardín Maternal Tricolor, dando respuesta a una necesidad del socio joven en dejar a sus hijos, ya que en la actualidad ambos padres trabajan. Eso hizo que diéramos inicio a la construcción edilicia para jardín de 3, 4 y 5 años. Y en la actualidad ya se encuentran cursando niños de segundo grado. Esto hizo que desde Mutual Almafuerte se consideró la construcción de una escuela primaria con proyección a escuela secundaria, ya que hacía más de 60 años que en la ciudad de Las Varillas no se construía una escuela.
de esta forma la necesidad de aulas que estaba necesitando la población, ya que el aumento de densidad poblacional era bastante considerable. Inaugurándose el IPA, o sea, el Instituto Privado Almafuerte. El mismo es contiguo a las instalaciones del Club Almafuerte, dándole a dicho instituto una orientación deportiva, ya que desde el jardín de 3 años se les va haciendo conocer las distintas disciplinas deportivas y en especial la natación, ya que en temporada de invierno llevar a los chicos al aire libre es un poco dificultoso y a veces no tan aconsejable, entonces hacen uso de la pileta climatizada. En cuanto a la educación, desde el inicio se le dictan clases de idioma, inglés y portugués. Pero la construcción de 2.500 metros cubiertos fue llevada íntegramente a cargo de Mutual Almafuerte, no recibiendo ayuda estatal de ninguna naturaleza, ya sea para la construcción de esta escuela, como también el pago a los docentes. Esto está soportado íntegramente hasta el momento por Mutual Almafuerte. Actualmente se encuentran disponibles y terminadas 4 aulas en lo que es la planta baja y en construcción bastante avanzada el resto de las aulas, sala de profesores, etcétera, en planta alta. Actualmente concurren aproximadamente 200 alumnos, ya sea jardín maternal, jardín de 3, 4 y 5 años, y primero y segundo grado. Es necesario hacer un poco de historia, ya que el Club Deportivo y Biblioteca Popular Infantil Almafuerte nace con el Club Alumni Juniors y de la actividad cultural musical Mickey. De allí es que se adoptó en la fusión de estas tres entidades, se adoptó el nombre de Club Deportivo y Biblioteca Cultural y Popular Infantil Almafuerte, pero el color o los colores de la divisa de la camiseta pertenecía o se utilizó la de Alumni Juniors, que era roja, o sea, lo que sería actualmente la camiseta del Club Chacarí. Esta mutual, que se ha creado en el año 91, fue con el objetivo de brindar todos los servicios posibles para que el Club Almafuerte se hiciera de todas las disciplinas deportivas que pudieran desarrollarse. Como dijo recién el señor Jorge Bragulat, normalmente el fútbol es el que se lleva la mayor parte. Actualmente el Club Almafuerte tiene un predio de dimensiones considerables, bastante moderno, en donde se practica fútbol mayor, infantil y femenino. Se cuenta con 4 canchas de césped sintético para la práctica de fútbol, 3 canchas de pádel de césped sintético y 1 de blinder, 4 canchas de tenis, 2 de polvo de ladrillo y 2 de cemento, frontón cubierto, natación al aire libre, pileta climatizada, bochas con piso sintético, beach volley y casino, y un polideportivo con el
moderno piso de madera, o sea, madera flotante que se utiliza en las grandes ligas, en donde se practica vóley y básquet. El club cuenta con una masa societaria de 1.600 personas y en las instalaciones mencionadas hacen uso de la misma aproximadamente 1.300 socios. El motivo o, digamos, la política de esta asociación mutual es por a través, o mejor dicho, es brindar, apoyar y mantener a los clubes, ya sea el club Alma Fuerte y los clubes en donde nosotros estamos presentes. Así, de esta manera, trabajamos desde Mutual Alma Fuerte con los clubes, con el Club Alma Fuerte y todos los clubes donde tenemos nuestras filiales. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes a todos. En primer término, quiero agradecer a Linaes por la invitación que nos ha hecho a esta charla que realiza de economía social. Agradecerle también a Jorge y a Sebastián por la participación en esta charla. Y también quiero hacer un reconocimiento, como hizo Jorge, a Mario Cafiero, porque él le dio visibilidad al mutualismo en los clubes. Y creo que esto es una muestra de lo que fue desarrollando durante el tiempo que estuvo a cargo de Linares. Bueno, todos sabrán o todos podrán observar de que el desarrollo que ha tenido los clubes deportivos constituidos en mutuales, sobre todo en la región centro del país y principalmente en las provincias de Santa Fe y Córdoba, donde se desarrollaron en una forma muy importante. Llegando a que, si hay gente que conoce esta región o estas provincias, podrán observar que en cada una de las localidades, por más pequeña que sea, existe uno o más clubes hechos mutuales, clubes mutuales. Y esto no es casualidad, porque esto se desarrolló producto que el mutualismo tuvo un desarrollo inicial en estas dos provincias, Santa Fe y en Córdoba. Y a partir de ahí se fue desarrollando a través de diferentes alianzas, diferentes servicios que fue prestando, y uno de ellos es el servicio deportivo y social que brindamos las entidades. En un momento, primero nacen los clubes y después se fueron transformando en mutual, y se formó una alianza estratégica que generó un círculo virtuoso entre las dos entidades que son similares, como dijo Jorge en la introducción, pero que los clubes encontraron en el mutualismo una forma de sostenimiento económico y financiero para poder desarrollar todas sus actividades. Y esta forma de poder llevarlo adelante, voy a contar un poco cómo se desarrolló jurídicamente esta alianza estratégica entre mutuales y clubes. Hay dos formas que se desarrollan en todas las provincias de Santa Fe y Córdoba, que quiero aclarar, no es exclusividad, se puede desarrollar en cualquier punto del país, en cualquier localidad, grande, pequeña, lo que tuvo preponderancia en esta región, en Santa Fe y Córdoba. Pero se formó de dos formas jurídicas. Una con dos entidades separadas, una entidad asociación civil, que era un club, y otra una entidad mutual, en formas independientes una de otra, en las cuales tenía cada una su propia comisión directiva, su propio funcionamiento, sus propios organismos de control de cada una, pero que estaban vinculadas a través de un convenio contractual en el cual la entidad mutual, debido al excedente que podía generar, pasaba un porcentaje para el sostenimiento de la entidad deportiva o la asociación civil. Pero cada uno actuaba en forma independiente. Hay otras formas que se desarrollaron, como el caso nuestro del Club Atlético San Jorge Mutual y Social, que esta entidad tiene una forma jurídica única, en donde esta entidad jurídica se forma, es el Club Atlético San Jorge Mutual y Social, como una unidad única jurídica, en donde creemos nosotros que nos ha dado, estamos convencidos que fue de las dos opciones para nosotros, para nuestro desarrollo, estamos muy contentos y creemos que ha sido una de las mejores opciones que hemos optado de las dos que había. ¿Pero por qué? Porque consideramos que primero, al ser una sola unidad jurídica en el cual la parte deportiva y social es un
un servicio que da la mutual a través de un reglamento aprobado por el INAES, como también ha aprobado el de ayuda económica, como ha aprobado la tarjeta de crédito, como ha aprobado proveeduría, como cualquier reglamento aprobado por el INAES de servicio otorgado por la mutual, el deportivo social es un servicio más dentro de la entidad. Primero porque consideramos que hay una sola comisión directiva, por más que dentro de esta sola comisión directiva, ¿qué significa esto? Que existe una unidad en la decisión, por más que haya, como es lógico, debate, opiniones, discusiones, pero existe una sola comisión directiva. Esta sola comisión directiva que está constituida, puede haber gente que está más preparada para el deporte y gente más preparada para los servicios mutuales. Pero la unidad de decisión está en una sola comisión directiva. También consideramos que el ser una sola unidad única tiene una visión más integradora desde lo deportivo, social y lo económico. Porque al ser separadas, tiene una visión de una más deportiva y la otra más económica. Pero esta tiene que tener una visión más integradora de los dos conceptos. También consideramos que el organismo de control, en el caso nuestro, es único. Es el INAES, el organismo de control, independientemente de los organismos de control específicos como AFIP, como UIP. Pero el organismo de control institucional es uno solo. En cambio, en las entidades separadas está el organismo de contralor, que es el INAES para la entidad mutual, y el organismo de control, que puede ser persona jurídica en la provincia de Santa Fe por las asociaciones civiles o clubes. Pero también creo que lo más importante es que, al ser único, le da una mayor visibilidad al objeto que fue constituida esta unión de mutuales. ¿Cuál es la visibilidad? La visibilidad es que el club comienza y la mutual acompaña en el cumplimiento de los objetivos del club. Por eso es que nosotros consideramos las ventajas. Después cada uno optó por la mejor manera para desarrollarlo, para llevarlo adelante. Pero bueno, un poco quiero contar lo que es el Club Atlético San Jorge Mutual y Social, que el Club Atlético nace como Club Social y Deportivo allá por 1912, o sea que acabamos de cumplir 108 años. Durante ese transcurso fue desarrollando actividades deportivas, juntando ingresos, aporte de los socios, cuota societaria, rifas que hacíamos, pero llegó un momento que en la década del 50, era del 70, perdón, hace más, casi 50 años, visionarios de esta unión hicieron de que se generara lo que es el Club Atlético San Jorge Mutual y Social como una entidad jurídica única, sola, en el cual esta se convierte en mutual y ahí presenta el INAEC aprobando a lo largo del tiempo diferentes servicios como el deportivo social, ayuda económica, tarjeta de crédito, turismo, tenemos un hotel, un restaurante, una radio propia, con cada uno un proveeduría, con cada uno de sus reglamentos aprobados y prestando los servicios correspondientes. Considerando nosotros que estamos en San Jorge, una población de 22.000 habitantes aproximadamente, una población pequeña, puesta en el interior del interior del país, ubicada en el centro oeste santafesino, en el que tuvimos que organizarnos para llevar adelante y ver el crecimiento que tenía esta organización. Primero, como dije anteriormente, la comisión directiva es única y se compone entre comisión directiva y junta fiscalizadora, entre titulares y suplentes, por 21 miembros. Con una característica, los 21 miembros están ad honorem dentro de la institución. No cobran un peso ninguno. Tienen sus actividades particulares y vienen como colaboración a la institución. Luego de ahí está la organización de lo que es todo el Club San Jorge, en el cual hay un gerente general para todos los servicios, incluido el deportivo, incluido los servicios, diferentes servicios, y 5 gerencias. Debajo del gerente general, 5 gerencias, con una gerencia administrativa financiera en la cual estoy a cargo, una que tiene la función de gestionar todo lo que es la administración y la parte financiera de toda la organización del Club San Jorge, una parte deportiva, un gerente deportivo, un gerente de intendencia que se dedica a lo que es el mantenimiento, maestranza y todo lo que es infraestructura, un gerente de recursos humanos y un gerente comercial que se dedica a la comercialización de nuestros productos y servicios que ofrece la mutual. Todo esto, de ahí se compone una cantidad de 200 empleados que cuenta toda la institución. 200 empleados que van empleados de lo que son parte administrativa, la parte deportiva, con profesores, ayudantes profesores, con técnicos de fútbol, con personal de intendencia y mantenimiento, con profesionales. Todo eso componen los 200 empleados que consta la organización.
y con filiales. Se fueron creando filiales, esto fue creciendo a lo largo del tiempo, se fue creando filiales, con nuestra casa central acá en San Jorge, que como les decía, está toda la infraestructura y todo el predio deportivo, pero también fuimos creando filiales para extender nuestros servicios, porque considerábamos que desde San Jorge teníamos que salir fuera de San Jorge a ofrecer nuestro servicio, porque era necesario poder solventar y poder desarrollar nuestra actividad deportiva. Para eso se crearon filiales en Rosario, en Buenos Aires, en Rafaela, en Villa del Rosario, provincia de Córdoba, en Luque, provincia de Córdoba, y en Neuquén. Todas estas son filiales que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo y que actualmente nosotros contamos con 30.000 socios. Estos 30.000 socios se componen de dos maneras. 9.000 socios son socios activos, aquellos socios activos que tienen la diferencia del socio adherente, que el socio activo tiene la posibilidad de elegir y ser elegido dentro de la institución. Tenemos 9.000 socios que son residentes de San Jorge, como condición residente de San Jorge, y que hacen uso y uso de las instalaciones deportivas y las prácticas deportivas. Pero luego tenemos 21.000 socios más, que son los que reciben algún servicio de las distintas filiales que nombré recién. Las filiales, ya sea a través de una ayuda económica, a través de un depósito, a través de una tarjeta de crédito, a través del servicio de hotelería, a través de diferentes servicios que nosotros prestamos a las filiales, hace que la masa societaria hoy sea de 30.000 socios. Pero para esto nosotros tuvimos que trabajar, dada la dimensión y de infraestructura, en una gestión organizacional. Trabajar en una gestión que sea organizada, y para eso hace aproximadamente poco más de 10 años, se fue trabajando en crear una visión, la misión y los valores de la institución en base a la historia que el club ha tenido. Para que tengamos un horizonte y un punto en común a dónde queremos ir, cómo queremos ir y con qué valores queremos ir a lograr esos objetivos. Por eso es que hoy por hoy toda esta organización está para brindar la actividad deportiva. Hoy la actividad deportiva consta de 30 disciplinas deportivas, que consta de disciplinas deportivas conjuntas, disciplinas individuales, recreativas, competitivas, sociales, culturales, por nombrar algunas, las tradicionales: fútbol, básquet, vóley, tenis, golf, taekwondo, natación, patín, talleres especiales para chicos discapacitados, jardín materno-infantil, folclore, danza. O sea, todo eso conforma una serie de actividades que desarrollaron para que haya 2.000 socios y deportistas que van desde el jardín materno-infantil hasta el adulto mayor. En el medio van transitando las distintas actividades deportivas, ya sea para desarrollar lo que le guste, lo que puede realizar, lo que puede llegar a realizar, como depende de la edad que tenga, en forma competitiva, en forma recreativa. O sea, hay 2.000 deportistas que están desarrollando estas actividades. Imagínense, en una población de 22.000 habitantes, hay 2.000 deportistas de San Jorge y socios que ingresan y hacen uso y el del deporte o de la actividad social en forma mensual. Pero para eso, para que se pueda desarrollar toda esa actividad deportiva y toda esa disciplina, se necesitaba una infraestructura que fue creciendo a lo largo del tiempo. En estos 108 años que tenemos, la infraestructura fue creciendo, fue acompañando a la actividad deportiva, fue desarrollándose en forma paralela y conjunta, debido a que tenemos hoy un estadio para 4.000 personas, en donde se desarrollan espectáculos musicales, deportivos, como el básquet, el vóley y diferentes actividades cubiertas para 4.000 personas. Otro gimnasio polideportivo que ya tiene ya casi 60 años, pero que también se desarrolla patín, se desarrolla el vóley. Tenemos cancha de fútbol, de rugby, de tenis, de pádel, de golf con 9 hoyos, tenemos una cancha de golf con 9 hoyos, hockey, pelota paleta, cancha de bochas. Y tenemos un autódromo también. Un autódromo que nosotros, históricamente, los deportes fundacionales de nuestra institución, allá por 1912, fue el fútbol y el automovilismo. Por eso es que a partir de ahí se fue generando el club a través del fútbol y el automovilismo, y el club terminó siendo un deporte, el automovilismo fue un deporte fundacional. Ahora tiene otras características el automovilismo, pero tenemos un autódromo que donde se hacen competencias a nivel nacional, como Turismo Nacional, TC2000, o inclusive competencias regionales, muchas competencias regionales, en el cual se alquila o lo explotamos en forma institucional.
pero también tenemos espacios para la vida social, una sede social, camping, dos piletas, una climatizada, una libre, olímpicas, y salones para fiesta. También nosotros, con toda esta infraestructura y las necesidades que hoy genera la población, la ciudad de San Jorge, es que nosotros fuimos generando desde lo deportivo varios deportistas a nivel nacional e internacional, hasta el punto que nosotros desde aquí salieron deportistas olímpicos, como el caso de Federico Molinari, es una gimnasia artística en sus anillas, que llegó a competir en dos olimpiadas, en la de Londres y en la de Río de Janeiro, como también hemos tenido deportistas paralímpicas, porque nosotros trabajamos mucho con los discapacitados desde su inicio, desarrollándolo, llevándolo a que tengan competencias y que estén integrados dentro de la misma comunidad y del mismo club, porque es un club abierto, y en donde esta gente con discapacidades diferentes hace que tengan la posibilidad, dada que nosotros ofrecemos una infraestructura, un recursos humanos acordes para poder desarrollarlo, y logramos que dos jóvenes hayan participado en los Paralímpicos de Londres y dos anteriores que hubo antes de Londres, que también participaron. Pero también trabajamos en lo que sea lo inclusivo y la contención. Nosotros hicimos un programa conjuntamente con las escuelas y los barrios para tratar de atraer a chicos que lo podríamos sacar de la adicción, de la droga, del alcohol o de actos delictivos, para que poder traerlo en el club, para que puedan desarrollar actividades deportivas, buscándole su perfil, buscándole sus condiciones, si tienen condiciones deportivas, cómo pueden desarrollarlo, acompañándolos en esto. Y hemos tenido muy buenos resultados en cuanto a eso. Es por eso que el club hoy por hoy trabaja mucho en esto, en la contención y en la inclusión de la gente. Por eso es que los fines de los clubes, y yo estoy hablando del Club San Jorge como experiencia propia, pero esto se va a replicar en cualquier club, más allá de la dimensión, la magnitud, de la población que rodea, con todos los mismos objetivos. El desarrollo como fin y objetivo fundamental de nuestra institución es el desarrollo del deporte. Pero el desarrollo del deporte a través de la educación, a través de la formación, porque nosotros somos formadores de chicos, no solamente en lo físico, sino también en la persona, en lo que pueda hacer en el futuro. Es inclusión también un club, porque como dije antes, nosotros estamos con puertas abiertas para que toda la comunidad tenga las mismas posibilidades para poder realizar actividades, aquellas personas que quieren hacerlo en forma recreativa o que no pueden. Están las puertas abiertas para todos. Es contención, como dije antes, porque de alguna manera la persona que está en un club sale de lugares tentadores y que son muy peligrosos para la juventud, sobre todo para los niños y para los jóvenes. Estar en un club significa sacarlo de esos lugares que pueden ser muy peligrosos para ellos. Es sensibilidad también el club, porque el club también atrae a gente y está atento a las necesidades que tiene toda la comunidad. Pero fundamentalmente, el club y la mutual, todo, yo hablo club porque es toda una unidad sola, tiene una alta responsabilidad social en la comunidad como organización. Y esto lo está demostrando en cada una de las acciones que realiza. Ahora bien, para realizar todo esto hay que generar los recursos. Hay que ser, como dijo Jorge, muy eficiente en el manejo de los recursos. Hay que ser equilibrado, hay que ser ordenado en todo. Y para eso es necesario que los servicios mutuales generen esos excedentes necesarios para realizar todo eso, para realizar la actividad deportiva, para realizar la infraestructura, para realizar todos los objetivos que tienen planteados los clubes y las mutuales. Pero para eso, todos esos excedentes que nosotros generamos a través de los servicios mutuales, se capitalizan. El 100% de los excedentes que generan las mutuales y todas las mutuales se capitalizan socialmente. ¿Cómo los capitalizamos nosotros socialmente? Primero, para desarrollar toda la actividad deportiva, para pagar los profesores, para pagar la intendencia, para mantener el club, para ofrecer la infraestructura acorde a la actividad deportiva que venga haciendo. Se necesita dinero para invertir para esto, para tener la infraestructura necesaria, pero también se necesita reinversión en los mismos servicios mutuales, porque los servicios mutuales, como ayuda económica, tarjeta de crédito, etc., necesitan reinversión. Por lo tanto, ese es el círculo virtuoso que tiene esto. Que los mismos clubes que generan la actividad social y deportiva a través de los excedentes se capitalicen y se puedan desarrollar todas estas actividades. Pero yo creo
que esta alianza de clubes y mutuales ha tenido una alianza estratégica, como dije antes, y virtuosa, porque tienen principios similares, tanto el club como la mutual. Tienen los principios similares. Lo que son complementarios, además, y necesarios unos a otros, y que hace que potencien cada uno sus principios objetivos que tienen cada una de las entidades. Como bien dijo Jorge antes, es que los principios y valores que le agrega el club es la pertenencia y la pasión. La pertenencia y la pasión son propios de un club. No existe en otra entidad, ya sea privada o entidad social, de la economía social, que tenga el grado de pertenencia y pasión que tiene un club. Yo lo puedo decir de otra manera. Cada uno de nosotros somos hinchas, somos el amor por una camiseta, y eso hace de que mucha gente venga a colaborar ad honorem, que venga a colaborar gratuitamente para integrar una comisión directiva, una subcomisión como colaborador, en un trabajo de un evento que realizamos en cualquiera de nuestras actividades, en la venta de entradas para cualquier evento, la venta de un choripán, de pollo, de juntar recursos o de vender una publicidad. Pero voy más allá, en la utilización de los servicios de mutuales, porque los servicios de mutuales que hoy ofrecemos nosotros, ya sea un préstamo, recibir un depósito, otorgar una tarjeta de crédito, que tenemos una tarjeta de crédito con más de 30 años en la actividad, tenemos un restaurante o tenemos una radio, todos colaboran y adquieren esos servicios porque saben que ese retorno va a estar, o ese excedente, ese retorno va a estar dentro de la institución para que su hijo, su nieto o él mismo pueda desarrollar su deporte. Yo le doy un ejemplo personal. Yo nací acá en San Jorge y de muy chico vine al club. Cuando apenas empecé la escuela vine al club a hacer actividades, a jugar, a hacer algunas actividades, siempre en forma recreativa porque no era muy bueno, pero siempre me fui desarrollando al club. Me fui a estudiar a Rosario, vine a Rosario, fui trabajando al club. Tengo mi hija que está vinculada al club, tengo mis familiares, todos están vinculados al club. Y ese grado de pertenencia y pasión es único en este tipo de entidad y potencia unos al otro, se potencia el otro uno a otro. Y otro de los principios que da, o valores que da fundamentalmente los clubes y las entidades, es la formación disciplinaria de las personas. Está demostrado que los jóvenes que de muy pequeños empiezan a hacer alguna actividad deportiva, con la disciplina deportiva, la disciplina táctica, la formación y la adecuación que se le da en un club, en el futuro, cuando esta persona tiene más de 18 años y se va a estudiar, va a trabajar o va a ejercer una profesión X, tiene una formación disciplinaria y de trabajo y de formación diferente a otra gente, en términos generales y estadísticos. Esto es muy importante. Pero también esta combinación de valores y principios entre una entidad deportiva y una mutual tiene que tener un equilibrio, como dije antes, el equilibrio entre la pasión y lo económico. Si nosotros este desequilibrio se rompe, va a ocurrir que la pasión sea más que lo económico, termina un club fundido. Porque cuando la pasión supera lo económico, empezamos a hacer cosas de despilfarro y cosas que no corresponden y no alcanza la plata del mundo para poder solventarlo. Entonces se rompe. Por el otro lado, si el equilibrio económico es más fuerte que la pasión, termina siendo una mutual rica y un club pobre en donde no se cumple el objetivo de la institución, que es el objeto social que tiene que tener una institución de club. Esto es lo que hace a clubes deportivos y sociales. Pero también lo quiero llevar a una localidad, y yo esto lo voy a llevar a San Jorge para que después dimensionen y vean qué magnitud se puede desarrollar. ¿Qué incidencia económica tiene y social tienen los clubes en la localidad, en cualquier localidad? Más grande o pequeña que tenga, las más cosas que haga un club o menos. Pero yo voy a dar el ejemplo nuestro y después ustedes potencienlo. Primero, existe una contención e inclusión social que es fundamental porque realiza actividades en donde la parte privada no llega porque no quiere, no le conviene o porque no puede, y el Estado, que tampoco llega a esos lugares porque no quiere, no puede tampoco, y porque puede ayudar a un club porque le corresponde a un club desarrollar esa actividad. Pero los clubes llegan a lugares, y en general, donde ni la parte privada ni el Estado llegan porque no le conviene o porque no quieren, ya sea en lo social como también en lo económico. Nosotros damos tarjeta a gente que los bancos no le dan, damos crédito a gente que los bancos no le dan. Acá vienen todos a practicar deporte y actividades sociales como
el Estado no lo puede dar, pero es una forma de contención en lo social inclusivo, como decía antes. Nosotros le estamos brindando a las escuelas, que hay 6 escuelas acá en San Jorge, entre primaria y secundaria, todos los espacios físicos para brindarles todas las instalaciones para que todos los chicos durante todos los días de la semana vengan a actividad en forma gratuita, vengan a realizar actividades deportivas. La materia educación física la vengan a realizar acá y realicen el deporte correspondiente, prestando las instalaciones gratis. Nosotros tenemos como incidencia económica 200 empleados. 200 empleados en forma directa, pero es una familia que puede ser 3, 4 personas en cada familia, que son 400 personas. 200 empleados del 1% de la población de San Jorge. Si nosotros le agregamos familiares, estamos hablando de 400, el 4% de la población de San Jorge vive prácticamente en forma directa de empleados en relación de dependencia. Acá en San Jorge, debido a la infraestructura que tenemos, deportiva sobre todo, con canchas de fútbol de primer nivel, con pileta climatizada, gimnasio, un hotel y un restaurante propio, nosotros estamos ofreciendo a los clubes de primera división, en este caso River Plate, que ya va a ser 5 años consecutivos entre verano e invierno, que viene a ser la pretemporada aquí de la reserva y todas las divisiones inferiores, vendiéndole a River, Talleres de Córdoba, Belgrano de Córdoba, a clubes de Primera B, equipos de rugby, y hasta hemos importado de algunos clubes del extranjero, como ser de Australia, a que vengan a hacer la pretemporada deportiva acá, ofreciéndole todo el servicio de infraestructura y recursos humanos que nosotros tenemos, de profesores, de las canchas, como dije antes, para poder hacer de esto un recurso adicional y que le da movilidad y dinamismo a la población de San Jorge cuando ellos vienen. Le quiero agregar también que el club se caracteriza, esto antes de la pandemia, por supuesto, a organizar eventos deportivos. El club genera, a lo largo de un año, que 40.000 personas en forma anual lleguen a San Jorge para diferentes eventos deportivos. Eventos como carreras de turismo nacional, de TC2000, regionales, como eventos deportivos de fútbol, encuentros de básquet, de mini básquet, de vóley, de mini vóley, en el cual los fines de semana vienen gente para atraer sus chicos y eso genera un movimiento y un microturismo dentro de San Jorge en el cual ayuda no solamente a la actividad de San Jorge del club, sino también a toda la actividad comercial, como ser los restaurantes, los almacenes, los supermercados, las estaciones de servicio. Todo ayuda a que se mueva esa economía local y regional también. Porque tenemos también la posibilidad de hacerlo, tenemos una capacidad hotelera para poder atraer gente aquí. Tenemos también otorgamientos de ayuda económica que están direccionados al socio de San Jorge para el consumo y la producción. En tasa subsidiada, y se vio mucho hoy en esta época de pandemia, en donde salimos a cubrir necesidades de la población a tasa subsidiada, con plazos de gracia para poder llegar y ayudar en esta difícil situación. Tenemos una tarjeta de crédito propio que tiene más de 32 años de vigencia, convenio con Cabal, como tiene MIR, con casi 4.000 tarjetas con consumo en las diferentes filiales. Y también quiero agregar que tenemos una radio que tiene un radio de alcance de aproximadamente 100 kilómetros, en donde nosotros de allí comunicamos e informamos todo lo que ocurre en la comunidad, en la población, en la región, pero fundamentalmente las acciones que realiza nuestra institución, ya sea en lo deportivo, como el mutualismo, en la economía social. Nosotros consideramos que eso es la radio, un elemento estratégico para la difusión de nuestras acciones. También en las diferentes filiales tenemos convenios intermutuales y convenios con cooperativas. Tenemos convenio con la Cooperativa Eléctrica de Villa Rosario en las prestaciones de servicios conjuntos de hace más de 20 años, en el cual sus socios son socios nuestros y podemos otorgarles ayuda económica, tarjeta de crédito, turismo, diferentes servicios que nosotros realizamos. Ahora yo les digo, todo esto que uno fue nombrando en forma individual, en la población que nosotros es, imagínense todo esto moviéndose en forma conjunta. ¿Qué movilizador económico y productivo genera en la ciudad y en la región? Es muy importante porque uno lo fue nombrando individual, pero cuando esto va formándose, va moviéndose en forma conjunta, es un movilizador económico y productivo y social más que importante. Y si no, tendríamos que hablar con nuestro intendente para que por ahí le dé alguna consideración al respecto. Pero bueno, yo creo que en esta situación quiero aclarar que hoy, y quiero hacer una aclaración hoy en plena pandemia, nosotros tuvimos algunas dificultades
porque a partir, como todo el país, a partir de marzo, y es algo que afectó a nivel nacional y a nivel mundial, a partir de marzo se cerró todo, todas las actividades deportivas, sociales, y que a partir de ahora se fueron reabriendo en forma gradual, pero siguen siendo muy limitadas y muy restringidas todas las actividades. Por ejemplo, no hay competencia deportiva de ningún tipo, es solo entrenamiento. Pero esto ha generado un cambio en la forma de realizar el deporte y la actividad social, a tal punto que estamos viniendo el verano, estamos viendo qué protocolos hay que hacer para la pileta, para el predio de camping, cómo llevarlo adelante. Esto ha cambiado todo, nos ha cambiado a todos y a todos los sectores, especialmente en los clubes, en donde tiene mucha concurrencia de gente, mucho movimiento de gente, en el cual tenemos que cambiar todos esos hábitos. Esos hábitos han cambiado, porque el deporte no está realizándose y los chicos vienen a entrenamiento solamente. Y esto ha tenido serias dificultades, sobre todo en los niños y en los jóvenes, hasta el punto que todavía los niños menores de 12 años no pueden venir al club. Todavía no está abierto para el club. Y los jóvenes de más de 12 años para adelante han cambiado los hábitos. Quizás el teléfono, internet, las redes sociales, lo han sacado de su actividad deportiva. Tenemos que empezar de nuevo a traerlos al club, a que puedan generar otra vez esa actividad deportiva que fueron perdiendo producto de este encierro y de producto de esta actividad. También hemos sufrido lo que fue la caída casi total de los recursos, porque nuestro hotel quedó cerrado. Turismo quedó prácticamente en cero, la actividad de ayuda económica sostuvo, pero tuvo caída, por lo tanto los recursos se tuvieron que reacomodar para poder seguir sosteniendo el club. Pero debido a los excedentes que se fueron logrando solo a lo largo de los años, hace posible que podamos subsistir y seguir adelante en esta difícil situación. También considerar que el Estado, a través del ATP, ha sido muy importante la colaboración que ha tenido en nuestra institución, con la participación a partir de marzo del aporte del ATP, que conjuntamente con acciones que nosotros hemos realizado, podemos sostener en este difícil momento de la pandemia. Pero también tuvimos que replantearnos una reorganización en las actividades, una reorganización en las políticas institucionales nuestras, una política deportiva, porque consideramos que esto, al cambiar los hábitos, las actividades se iban a hacer diferentes, se tenían que hacer diferentes, pero también las políticas que están orientadas se tienen que hacer diferentes, sin perder lo que dije antes, la visión y los valores de nuestra institución que son históricos, pero sí se tuvo que realizar una política institucional nueva. Por eso creo que debemos, en la pospandemia, tenemos los clubes sociales, deportivos, tienen un amplio desafío, un desafío muy importante por delante, porque esto nos cambió a todo el mundo. Pero yo puedo comentar lo que pasó en los clubes, hace que tengamos que generar nuevas alternativas, nuevas formas de generar las actividades deportivas, nuevas formas de generar los recursos, y todo eso es un gran desafío que hoy para adelante. Por eso nosotros ya empezamos a trabajar en esto y creemos que es la gran oportunidad. Creo que esto es una breve reseña de lo que es nuestra institución, nuestro club, y vuelvo a reiterar algo, que esto se replica en toda la región de Santa Fe y de Córdoba, de todas las instituciones deportivas mutuales. Les damos muchas gracias a todos por la atención y estoy a disposición de las preguntas o las consultas que quieran realizar. Muchísimas gracias. Bien, bueno, muchísimas gracias por compartir todas las experiencias que fueron contando. Bueno, bastante grandes y precisos proyectos para intentar replicarlos cada uno en una propuesta muy interesante. Les vamos a estar transmitiendo unas preguntas, pero primero me gustaría remarcar que voy a aprovechar para comentarles que está el libro de Jorge Braulat, que se llama Los clubes como asociaciones civiles, una mirada desde la economía social y solidaria. Lo pueden encontrar en edun3.com.ar. Así que ya te tiré ahí el chivo, Jorge. Muy Muy bien, muchas gracias. interesante. Ya tendré la oportunidad de leerlo. Y bueno, también muy importante remarcar lo que venían diciendo, la importancia que generó Mario Cafiero con los clubes y traerlo como una alternativa dentro de la economía social y solidaria. Y vamos con una de las preguntas que fueron saliendo por el chat.
Creo que va más dirigida a mí. Yo te paso algunas preguntas y bueno, vas contestando. Dice, respecto al espacio físico para los clubes, ¿qué nos recomiendan proponer al municipio para que se puedan autoconstruirse, ya que algunos funcionan en espacios verdes y plazas de las ciudades? Bien, mira, con respecto al espacio que necesita un club, yo creo que actualmente tienes que hablar de un espacio mínimo, digamos, como para iniciarse de alrededor de unas 3 hectáreas, porque todo te va llevando que cada día vos incrementes las disciplinas o salen nuevas disciplinas que tenés que ir incorporándolas. Pero imagínate vos que para una cancha de fútbol, con sus tribunas, todo lo que sea, no necesitas menos de 1 hectárea, ¿viste? Entonces, o sea, lo que es la cancha en sí, más todo lo que es tribuna, más lo que es vestuario y baños y todos los baños para los socios asistentes y el público en general, no tenés que hablar menos de 1 hectárea. Después, si vas a hacer otras disciplinas, te va a llevar lo que es cancha de tenis, lo que es cancha de básquet, necesita su espacio. Yo creo, considero, lo reitero, no menos de 3 hectáreas tendría que ser lo ideal. Buenas noches. Y con respecto a los loteos, no sé cuál es la pregunta en concreto, ¿cuál es? Sí, la pregunta que transmitieron es así, ¿cómo recomiendan la propuesta como al municipio en realidad? Como que están planteando el pedido del espacio físico, por lo que comprendo. Claro, aquí en la ciudad de Las Varillas, que es una población de aproximadamente de 22 a 24 mil habitantes, hay un sistema de viviendas municipal denominado Sibavi, en donde cualquier persona, trabajador, puede acceder a un plan de esto que aproximadamente está entre 5 y 6 mil pesos mensuales, según los planes que sean, pero más o menos una cuestión de esa, en 180 meses. Una vez que vos podés salir por sorteo o podés licitar. También hay una serie de cuestiones que para poder licitar o para ingresar al sorteo tenés que cumplirlas. Pero necesariamente todo aquel que se anota debe contar con el terreno, con un lote, razón por la cual nosotros en su momento vimos esa necesidad que tenía el socio y la población en general y nos lanzamos en el desarrollo de loteos. El primer loteo fue, como dije, de 40 lotes. Después lanzamos un segundo de 89, un tercero de 79 y el último que es de 322 lotes. Ese es el más importante que tenemos, que calculo que aproximadamente en 6 o 7 meses más lo debemos tener terminado. Ese hasta la mitad está desarrollado y vendido prácticamente en su totalidad. Y es una buena respuesta a la población para que tengan su vivienda propia. Buenas noches, Jorge, Ricardo. Soy Nicolás Mujico, estoy también en el equipo de Sebastián Valdecantos y le voy a estar haciendo algunas preguntas. Quería arrancar con Jorge. Fue muy claro en su exposición y que planteaba que la economía social, los clubes que pertenecen a la economía social son aquellos que no generan lucro. Preguntarle por ahí, también para que opinen Emir y Ricardo, si quieren, ¿qué pasa con esos clubes que están sobredimensionados, ¿no? Me refiero a los que conocemos todos, River, Boca, San Lorenzo, o con otros clubes que tienen un origen diferente, o sea, el Jockey Club, ¿también pertenecerían a la economía social o no? Está
Está silenciado. Ahora sí. Al principio, hay clubes que son abiertos a la comunidad y hay clubes que tienen una estrategia de estar cerrados de la comunidad, que sus estatutos fundacionales generan las condiciones de ingresar como socio, ¿no? Si me dicen que para ingresar como socio necesito tener un ARA propia, digamos, selecto, evidentemente quienes pueden ingresar a ser gente que cumple determinados requisitos vinculados con el patrimonio, que no todo el mundo lo tiene. Nos pidiendo a los clubes de carácter popular que han nacido en las barriadas y que han nacido en determinados espacios muy locales, inclusive Boca River, nacieron en el mismo barrio, pues se puede decir, porque nacieron los en la Boca, y que uno se tiene que mudar a otro sitio en función de conveniencia de terrenos vinculados con el seguro que se los dona. Es decir, pero son clubes abiertos a la comunidad donde si cumplen con los requisitos pueden ingresar y cumplir con los requisitos, pagar una cuota social, que no es una cuota social en desmedro de nadie, y que han sido clubes, en el caso de San Jorge o en el caso de Almafuerte, que lo que se intenta es integrar a la comunidad, y para integrar a la comunidad tienen que tener una cuota accesible de tal manera que puedan entrar todos. Cuanto más entren, más volumen tiene de socios y más grandes van a ser. A los clubes, ¿cuál es la barrera que se pone como para ingresar? Sí, si ahí quieren más ampliación, no, yo quería... pero efecto de poder dar participación. Yo quería aclarar algo, ampliando un poco lo que decía Jorge, es que lo que nosotros marcamos, lo que nosotros expusimos, lo que contamos nuestra experiencia, es lo virtuoso de la unión de un club con una entidad de la economía social, que en este caso con las mutuales, para tratar de potenciar a ambas entidades, para poder prestar ambos servicios y que se vayan haciendo un círculo virtuoso entre ambas entidades, porque el caso de nuestro club, como el de Almafuerte, son clubes abiertos, pero llega un momento que se necesita esa apertura, empezar a generar alianzas, como esta alianza entre la mutual y el club, para poder prestar y brindar los servicios y lo más abierto posible, para que podamos llegar a toda la comunidad y poder brindarle una mejor calidad de servicio. Como también puede haber otras alianzas de otra manera, pero alianzas con otras cooperativas, alianzas de otras entidades de la economía social, para tratar de que entre todas juntas podamos generar, a través del servicio deportivo y social, una mejor calidad en cuanto a la prestación de servicio. La diferencia entre los otros clubes, como hablaba, de Boca, River, los clubes grandes de las grandes ciudades, esto no se dio. No se dio porque encontraron otros caminos, otras posibilidades, mucho más quizás fácilmente, pero para las localidades donde nosotros estamos radicados, en la provincia de Santa Fe o en la provincia de Córdoba, encontramos esta alianza con el mutualismo porque el mutualismo está muy desarrollado en nuestra región. Entonces encontramos una alianza muy virtuosa y que hizo que nosotros pudiéramos crecer a lo que crecimos gracias a estas posibilidades, pero sin dejar de ser, para poder seguir siendo abierto, inclusivo, y tratar de ser contención, de contener a esta toda masa societaria. Por eso creo que es importante esta alianza y otras pequeñas alianzas que fui marcando yo en lo que y hacemos nosotros para potenciar nuestra actividad. Creo que ahí es una de las posibilidades importantes que tienen hoy los clubes y el mutualismo en conjunto. Emir, ¿vos querés hacer algún comentario? ¿Tenés el micrófono apagado? En el caso nuestro, también se han hecho alianzas o se han hecho convenios con la municipalidad para lo que es la escuela de verano, con el resto de instituciones educativas, y es muy primordial la alianza o el convenio que se logró con el IMI, que es el Instituto de María Inmaculada, que ellos tienen un profesorado de educación física, que para que se lo pudieran habilitar necesitaban contar con una pileta climatizada para la disciplina de natación. Por eso
al inaugurarse, o nosotros, mejor dicho, al hacer la pileta climatizada, se creó una carrera de profesor de educación física en otra institución del medio. O sea, que eso lo hizo una institución de la economía social como somos nosotros. Nosotros, nuestra premisa es educación y deporte. Esos son los valores que nosotros pregonamos a diario por a través de nuestro club, que es el Club Almafuerte de las Varillas, y por lo que es el IPA, que es el Instituto Privado Almafuerte, que, como yo lo dije, hacía 60 años que en Las Varillas no se construía un colegio. Lo vino a hacer una mutual, que es la economía social la que está poniendo un pie en la educación en nuestra ciudad, que lo está haciendo todo a pulmón, lo estamos haciendo. Eso es muy importante porque era una necesidad que teníamos en nuestra localidad. Ahí justamente estaban preguntando qué figura jurídica tiene la escuela, o si son instituciones privadas y que tienen convenios. Y de paso aprovecho para extenderles otra pregunta para Ricardo, que tiene que ver con los protocolos, si hay protocolos propios por lo del tema del hotel, las actividades turísticas y recreativas, para aplicarlo a otras mutuales y cooperativas. Sí, nosotros tuvimos que, a partir de la pandemia, elaborar todos protocolos para cada una de las actividades que nosotros desarrollamos, ya sea los servicios mutuales como la actividad deportiva. Nosotros con el hotel tenemos un protocolo que fue aprobado por la municipalidad local, la municipalidad de San Jorge, para el restaurante y el hotel que nosotros tenemos, pero después tuvimos que elaborar un protocolo para la institución, el club todo, para los servicios de ayuda económica que nosotros prestamos, pero también protocolos para cada una de las actividades que se fueron habilitando, para el fútbol, para el básquet, para el tenis, con operaciones restringidas a cada una de las actividades que se realizan. Pero también existen actividades que hoy por hoy no nos han aprobado el protocolo, como ser pileta de natación, que ahora viene el verano, estamos negociando la posibilidad de elaborar un protocolo, que lo tenemos armado, pero que la municipalidad no lo aprobó, porque también depende de la provincia, de las instrucciones que le dé la provincia para la elaboración de los protocolos. Pero en cada una de las actividades tenemos protocolo, y si alguna entidad o alguna entidad necesita algún modelo de protocolo, nosotros no tenemos ningún problema acercárselo, enviárselo, porque va a depender después de cada una de las municipalidades donde esté radicada la mutual, porque eso es también de la provincia donde está, porque difieren. Pero en términos generales, creemos que para cada una de las actividades tenemos todos los protocolos aprobados y funcionando a pleno. Por ejemplo, existen actividades deportivas que todavía no está la competitivo, simplemente para entrenamiento. Hay menos cantidad de deportistas, armado con isla, con ciertas precauciones en cuanto a lo que es la realización de la actividad, pero cada una tiene su protocolo y con el seguimiento y la supervisión del personal y de los profesores que están a cargo. Así que si alguno necesita de cualquier actividad que nosotros desarrollamos, estamos a disposición de lo que necesite. Muy bien, acá Paola nos pregunta. Perdón. Sí, quedaba una para ir. Sí, con respecto a lo que es la parte educativa, eso lo brinda la mutual con el reglamento de educación que lo tenemos aprobado por el INAES, y es un instituto privado. Si alguien quiere saber cómo funcionamos, bueno, estoy a disposición para lo que necesiten de cómo es todo el tema de reglamentos que se necesitan para el funcionamiento. Perfecto. Paola decía que las sociales a veces incluyen integradoras y las actividades están sobrevaloradas en los clubes, ¿no? Entonces se preguntaba si no había que redefinir la figura del club. Es una pregunta para los tres. Me imagino que se refiere a cuando una actividad es demasiado importante en relación a las otras y puede el club quedar un poco descompensado. Es una pregunta para los tres. En principio estaba dirigida a Jorge, pero imagino que por la experiencia ustedes nos pueden comentar
mejor de qué se trata esto cuando una actividad está demasiado desarrollada, si eso puede generar algún tipo de necesidad de redefinir la actividad del club. No sé si habla Jorge o puedo hablar yo, no sé, como quieran. Y que se anime primero. Bueno, yo voy a comentar la experiencia, arranco por la experiencia. Nosotros tenemos 30 disciplinas deportivas, actividad deportiva, que no todas las actividades deportivas tienen el mismo tratamiento y tienen las mismas condiciones, eso es una realidad. Primero porque las actividades deportivas son actividades que históricamente formaron el club, como el fútbol en este caso y el automovilismo fueron fundacionales, las actividades, pero también queremos destacar que cada actividad tiene, la forma que se desarrolla son diferentes, los recursos que necesita son diferentes, la historia que tiene o la trascendencia que tiene a nivel nacional o internacional también son diferentes, por lo tanto, la consideración que tiene que tener la actividad, las actividades, no todas son iguales. Sí se pueden realizar la mayor cantidad de actividades posible en la medida de los recursos, en la medida de las posibilidades que tenga la entidad. Pero para eso lo que primero que debemos hacer en cada entidad es fijar una política deportiva. O sea, que la política deportiva defina hacia dónde queremos ir, qué queremos del deporte de nuestra institución. Dando prioridades a determinadas actividades, a otras actividades con una menor preponderancia y a otras actividades que son recreativas, quizás con mayor participación de los socios para que se puedan desarrollar. O sea que hay actividades como el fútbol que tiene una mayor trascendencia y generalmente ocurre en la mayoría de los clubes donde el fútbol termina siendo lo más importante, pero no lo exclusivo. Nosotros no somos un club de fútbol, sino somos un club con fútbol en el cual tenemos varias disciplinas, pero sí tiene una trascendencia más importante, por lo menos la cantidad de recursos personal y todo, es la que más atiende. Pero para eso tenés que tener bien claro la política deportiva que lleva la institución, una política deportiva que tiene que estar orientada a lo que los socios requieran y lo que la historia del club quiera, con un equilibrio económico y un equilibrio de lo que puede desarrollar. Cuando ahí se produce un desequilibrio es que la pasión, generalmente en el fútbol existe mucha pasión, hace de que ese desequilibrio lleve a malos resultados económicos y se pierda. Pero con una política deportiva y bien llevada adelante se establece lo que se quiere llevar. Nosotros consideramos que nosotros, al ser, si tenés que un club abierto, tiene que brindarle servicio a la mayor cantidad de a los socios, la mayor cantidad de socios posible, con una amplia variedad y una amplia, pero internamente no son todas iguales porque requieren diferentes análisis y diferentes recursos. Por eso creemos que la política deportiva es esencial en cada institución. Lo que dijo el amigo me da pie a algunos otros comentarios y reflexiones, y me parece que la pregunta está muy dirigida al caso de la concentración de actividades sobre todo en el fútbol, en la ciudad de Buenos Aires, y lo que decía Ricardo, es cierto, distingamos los clubes de fútbol de los clubes con fútbol. La comunidad reclama los clubes con fútbol, no los clubes de fútbol. Y por ejemplo, digamos, ya que estamos hablando, River tiene 950 empleados, digamos que no son pocos. ¿Cuántas empresas en la ciudad de Buenos Aires tienen 950 empleados? El Club Lanús tiene 675 empleados. No hay ninguna empresa en el partido de Lanús que tenga tantos empleados como el club. Ninguna empresa, solamente la municipalidad. Y son clubes con fútbol, no son clubes de fútbol. Ahora bien, lo que recauda el fútbol derrama en todas las otras actividades. Distinto ha sido el club. De una estrategia política de la llegada de las sociedades anónimas deportivas, donde la privatización del fútbol estuvo, digamos, casi rozando la posibilidad legal de existir, que finalmente en la Asociación de Fútbol Argentino solamente pueden disputarse en inscribirse como clubes siempre y cuando sean asociaciones civiles. Esto es muy importante porque hay una apetencia mundial respecto de los recursos que genera el fútbol argentino. Hay que tener en cuenta que Argentina es el país que más jugadores de fútbol tiene en el exterior, más que Brasil.
y por lo tanto hay una exportación, digamos así, invisible, que son las divisas que generan los clubes al vender jugadores y que con eso de alguna forma derraman en las otro tipo de actividades. Por lo tanto, no es un negocio menor transferir eso todo a una actividad lucrativa que dejarlo en manos de los clubes como asociaciones civiles. Debemos estar, digamos, como asociaciones civiles, en el sentido que habló Ricardo y Emir, vinculados a una comunidad pequeña y abarcable, también trasladarlo a las grandes ciudades, ¿no? Donde de alguna manera lo que han trascendido, que uno encuentra hinchas de clubes que tienen radicación en Buenos Aires, en todas las partes, pero sin embargo son clubes localizados en una ciudad y en una localidad determinada. A tal punto de que el fanatismo o la pasión, si ustedes quieren, lleven a que los propios clubes hagan desde el punto de vista de inversiones que en ningún lugar del mundo ocurren. No hay ciudad en el mundo que tenga 14 estadios de fútbol habilitados para realizar actividad deportiva, ¿no? Porque como hay en Buenos Aires. Y eso es muy importante, y lo han hecho las asociaciones civiles. Desde el punto de vista de la inversión, tener una cancha de fútbol como la de Racing enfrente de una cancha de fútbol como la de Independiente, eso ocurre en función no de una estrategia de inversión, sino de una estrategia de pasión, de pertenencia, porque de alguna forma son instalaciones que son usadas una cada 15 días, porque cuando Racing es local, Independiente no es local, y viceversa. Por lo tanto, lo usan una vez cada 15 días, una infraestructura importante. Es decir, que lo que la pregunta me parece que subyace es que todas estas estructuras importantes vinculadas con los ingresos que genera el fútbol deben estar, como decía Ricardo, materializadas de tal forma que derramen en un club que tenga muchísimas actividades. En el caso de River tiene 73 actividades. No soy de River, digo por las dudas, pero lo tengo a mano como para generar estadística, ¿no? Y de alguna manera, ninguna de las otras actividades seguramente es superavitaria, sino que todo depende del fútbol. Por eso es muy importante que aquellas actividades que generen ingresos sean compensadoras hacia otras actividades que no son generadoras de ingresos. El club, de alguna manera, tiene la sección ajedrez, creo que difícilmente las entradas de venta de ajedrez van a resultar como para generar un ingreso, como para mantener. Digo esto como cosa extrema. Debemos integrador de la sociedad. En las ciudades muy grandes, los clubes de alguna manera tienen distintas, tienen más posibilidades, pero también tienen más competencia entre sí. Y debemos distinguir los clubes de grandes ciudades de los clubes de las pequeñas y medianas ciudades, que son las que tienen las vinculaciones con las mutuales. El Club Lanús, por ejemplo, tiene un instituto preuniversitario, tiene colegio primario, tiene colegio de jardín de infantes y tiene colegio secundario. El colegio secundario tiene orientación deportiva. Y todos los jugadores del club que están practicando deportes, el club les obliga a la finalización del secundario. Y me parece que esa estrategia viene de la mano de los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro dentro de la economía social, que no vendría de la mano si el fútbol estaría en manos privadas, como está el Paris Saint-Germain, como está en la Juventus y como están todos los capitales árabes a la pesca de quedarse con los clubes, quedarse con las camisetas, porque la gente es hincha del símbolo. Bueno, probablemente me haya extendido en función de la pregunta, así que dejo paso a otro. Gracias. No, muy interesante. No sé si vamos cerrando, quedan 5 minutos. Voy a ver de detener el video para que no se me corte. Ahí sí se escucha mejor. Bueno, la verdad que agradecerles un montón estas exposiciones muy claras y les quería pedir más que nada que les incentivaran a los participantes
que están hoy aquí escuchándonos, bueno, cómo llevar a cabo una mutual, un club, o bueno, las proyecciones que tienen ustedes hacia sus mutuales y los clubes que les toca en este momento estar integrando. Y que a la vez, bueno, recordarles, después les vamos a estar pidiendo los reglamentos estos para poder subirlos al campus, y que nosotros dentro de 2 semanas, el 2 de noviembre, tenemos el cara a cara federal, que también es en el que estamos articulando e integrando estas reuniones que vamos teniendo. Así que, bueno, también están invitados si quieren, y por supuesto que esperamos a todos los participantes. Les cedo la palabra y ya cerramos. Muchísimas gracias. Bueno, empezá, Emir, que está silenciado. Activate el micrófono. Ahí va. Quiero agradecer a Minaes por la participación que nos han concedido a fin de que nosotros podamos exponer nuestras experiencias para que puedan capitalizarlas en otros lugares de la Argentina. Es muy importante la actividad mutual, porque si nosotros, en el caso nuestro, que estamos vinculados, somos hermanos, primo hermanos, como quieras llamarle, con el Club Alma Fuerte, compartimos el mismo nombre, a través de la mutual nosotros podemos llevar adelante con el club toda la parte deportiva y también lo que es la parte educativa. Eso es muy importante, llevarlo a cabo en conjunto, porque nosotros, o sea, la mutual nace con la necesidad que tiene el club, y si ustedes se pueden dar una recorrida por nuestra Argentina, van a poder visualizar y palpar de que todas las instituciones deportivas, los clubes deportivos que están vinculados con una mutual, tienen una impronta diferente a aquel club que no tiene el recurso o el apoyo que le está brindando la mutual. Y con respecto a lo que recién comentaban de lo que es la disciplina, y lógicamente en el interior el fútbol es la disciplina que más lleva gente, es la que más recursos requiere, pero en el caso nuestro también tenemos disciplinas muy importantes como es el básquet, como es el vóley, que son disciplinas que también están muy arraigadas en nuestro club y en nuestra comunidad. Recientemente, desde la cantera del básquet de Alma Fuerte trascendió un jugador a nivel internacional que en estos momentos está jugando en España, que es Leandro Bolmaro. Nació o salió de la cantera del club Alma Fuerte. Eso hace que el resto de los chicos se entusiasmen al ver que hay un deportista que llega a niveles de élite. Como recién decía Ricardo, que ellos también tuvieron deportistas paraolímpicos. ¿Cómo se logra todo eso? Se logra por a través de una mutual. Es un círculo virtuoso, como decía recién Ricardo, ¿viste? Uno se va retroalimentando a través del club y el club a través de la mutual. Esto es una sociedad muy importante, muy estrecha, que lógicamente en el caso nuestro ya la mutual va a cumplir 30 años y el club 70. Entonces hace que nuestro club en la región, en la zona, sea un club bastante reconocido por la cantidad de disciplina y por la calidad de nuestras instalaciones. Yo creo que si una localidad en donde tiene un club y quieren potenciarlo, necesariamente tienen que hermanarse o tienen que fundar o tienen que crear una mutual con esos fines. Muchas gracias y bueno, estoy a disposición. Bueno, también quiero agradecer
a todo Linares y a todos los presentes de haber estado en esta charla que, y contado nuestra, escuchado nuestras experiencias y la, los conocimientos de Jorge en cuanto a lo que es los clubes mutuales. Y bueno, y tratar de difundir esto, lo que hacen los, lo que hacemos los clubes, lo que hacemos de esta alianza estratégica con las mutuales, porque creo que esto se tiene que replicar en otras partes de, del país y que no quede solamente en algunas entidades de la región nuestra, sino que se tiene que replicar, tratando de llegar a toda la comunidad y formar sobre todo esta alianza estratégica que son relacionadas con la economía social, entre las mismas actores de la economía social es potenciarse, no dejar que otras entidades de la parte privada o de la parte económica que quieran venir a generar, generalmente en lo que es el interior del país, no vienen porque para poder prestar todos estos servicios que nosotros estamos haciendo son la mayoría totalmente deficitarios, lo deportivo, lo social, lo de contención, y hace de que nosotros tengamos que recurrir a todo lo que es el desarrollo de la economía social. En cambio, en los clubes grandes, como los clubes de Boca, River, San Lorenzo, Independiente, todos esos clubes, ahí sí está lo apetecible de la parte privada, en el cual busca su lucro y su necesidad de generar recursos a través de eso. Por eso nosotros tenemos los clubes de las localidades pequeñas, los clubes en los cuales nosotros le brindamos la contención social, tener que juntarnos, unirnos y poder llevar adelante todo esta, este desarrollo deportivo y social. Porque no es solamente lo deportivo y social, es toda la trascendencia que tiene en una comunidad, como lo dije antes, nos combina todo el desarrollo que hay, el dar préstamo, el tener una radio, el tener una tarjeta de crédito, el tener diferentes servicios y que podamos desarrollar. Bien lo dijo Jorge que en Lanús, el Club Lanús tiene más, la cantidad mayor empleados que tiene el club en todo Lanús. En San Jorge somos 200, después de Frigorífico Patti venimos nosotros en cantidad de empleados en la localidad de San Jorge. O sea, la trascendencia económica que tiene es muy importante en una localidad. Y esto se tiene que ir replicando y haciendo mayores alianzas y vinculaciones con otras entidades. Y que las que no tienen solamente club, tratar de ver la posibilidad de desarrollarlo. Porque seguramente, como se hizo nosotros hace 50 años que nos hicimos club mutual y hace 108 años que el club existe, en el transcurso del tiempo fuimos logrando que esto se vaya desarrollando de una manera y la mejor manera posible que vimos nosotros ahora es pues esta. Así que los instamos a que los, si hay gente de clubes que pueda tener la posibilidad de desarrollar esto. Y vuelvo a agradecer a todos, a todo el equipo del INAES, al INAES en particular, a todos los presentes. Muchísimas gracias por la invitación y por haber tenido la paciencia de habernos escuchado. Bueno, un Jorge, agradecimiento decía a Linares por la invitación, a Ricardo por compartir con Ricardo y con Emir este momento tan, tan interesante. Mi aporte está desde el lado de la universidad. Nosotros tenemos una universidad pública, tenemos una diplomatura de economía social y clubes, que lo que queremos es difundir la importancia de estas entidades y la importancia estratégica de que empiecen a trabajar juntos. No solamente, aquí se vio perfectamente en claro la alianza, y también tienen que estar claro la alianza estratégica entre las mutuales, los clubes y las cooperativas, el tema del aprovisionamiento, como si de alguna forma la mutual es la generadora del ingreso como para que las, los clubes tengan las actividades. Esos ingresos con los gastos del club para que se genere un círculo virtuoso. Si digo que hay una pequeña experiencia que hemos promovido en Trelew, estratégico con una cooperativa textil para la compra del inmueble, simplemente con el ánimo de ir generando ingresos mutuos que permitan que haya un círculo dentro de la localidad. Lo que se quiere es construir es capital social en la mutual, capital social en el club, capital social en las cooperativas. ¿Hasta qué punto el capital social es importante? Si un capital, si cualquier cooperativa, cualquier mutual, cualquier club que por alguna circunstancia no pueda seguir funcionando más,
todo el capital acumulado, digamos, no se puede repartir porque los socios no se pueden llevar una parte del capital. Eso es un capital social, finalmente va a parar a otra entidad pública, entidad sin fines de lucro, o va a parar al Estado. Es decir, que todo este trabajo a la larga está siendo, se está poniendo al servicio de la comunidad. La actividad al servicio de la comunidad y el capital al servicio de la comunidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los invitados, a todos los que estuvieron allá viendo. Gracias a Nico también, estuve haciendo las preguntas. Y a todo el equipo. Nos encontramos entonces el miércoles que viene. Y bueno, seguimos trabajando en el campus. Mañana seguramente subimos algunas preguntas. Y después, si nos pueden facilitar los reglamentos de estos que estuvimos hablando, también se los vamos a compartir. Así que bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches.